Lo que quiero hacer en este video es familiarizarnos con la prueba de la segunda derivada. Y bueno, antes de llegar a la parte central de este video, quiero que obtengamos una sensación intuitiva de lo que nos está diciendo la prueba de la segunda derivada. Así que para eso voy a dibujar unos ejes por aquí. Supongamos que este es mi eje x y este por acá va a ser mi eje y. Este es mi eje y. Y este es mi eje x. Y digamos que tengo una función que se ve más o menos así. Esta va a ser mi función, algo más o menos así. Y bueno, si observas, esta función más o menos tiene un máximo relativo por aquí, en el valor de x igual a c. Es decir, este es el punto c, f de c. Así que por acá tenemos en X el valor de C. Y visualmente podemos ver que tenemos un punto local máximo. Aquí tenemos un máximo relativo. Y entonces podemos usar nuestras herramientas de cálculo para pensar qué está pasando aquí, en este punto. Bien, una cosa que sabemos es que la pendiente de la recta tangente, al menos en la forma en la que he dibujado esto, la pendiente de la recta tangente es igual a cero. Entonces podemos decir que F' de C, esto debe de ser igual a cero. Y otra cosa que podemos ver es que tenemos una concavidad hacia abajo en una vecindad, claro, alrededor de este valor x igual a c. Entonces, noten que nuestra pendiente está constantemente decreciendo. Empieza siendo muy positiva, es menos positiva, aún menos positiva, luego se vuelve cero, luego se vuelve negativa, más negativa y aún más negativa. Por lo tanto, podemos decir que f' de c, esto va a ser algo menor que cero está decreciendo y ojo todavía no he hecho ninguna prueba matemática a fondo pero parece ser que tenemos algo si tenemos un punto crítico donde x es igual a c entonces f' de c es igual a cero y además vemos que ahí la segunda derivada es menor que cero entonces intuitivamente vamos a tener un valor máximo y ahora bien, podemos ir en la situación contraria. Imagínate que yo me tomo una función que se vea más o menos así, en donde tengamos un punto local mínimo también en el mismo valor para x igual a c. Déjame ponerlo. Estamos en el mismo valor. Estamos en el mismo valor. Y aquí tenemos nuestro punto local mínimo. Entonces, nuestra primera derivada también va a ser igual a 0. Ya que la pendiente de la recta tangente, aquí en este punto, sigue siendo cero. Entonces aquí tenemos que f' de x, esto va a seguir siendo cero. Pero ahora observa, en este segundo caso tenemos una concavidad hacia arriba. Y la pendiente está creciendo constantemente. Tenemos uh, una forma de un tazón que abre hacia arriba. Entonces, aquí, en el caso en el que tenemos un mínimo relativo, podemos decir que nuestra segunda derivada va a ser mayor que cero. Lo voy a poner aquí. Nuestra segunda derivada en este punto C tiene que ser mayor que cero. Y con esto, visualmente vemos que tenemos un mínimo relativo. Y entonces, esta intuición que acabamos de crear con optimismo, ¿qué nos dice de la prueba de la segunda derivada? Bueno, lo que nos dice es lo siguiente. Imagínate que estás trabajando con una función doblemente diferenciable. Eso significa que durante cualquier intervalo puedes encontrar su primera y su segunda derivada definidas. Y digamos que en un punto x igual a c, Encontramos que su primera derivada es igual a 0, así que la pendiente de la recta tangente es igual a 0. Y no solo eso, la derivada existe en una vecindad alrededor de este punto x igual a c. Y bueno, la mayoría de las funciones con las que trabajamos es diferenciable en c y tiende a ser diferenciable en una vecindad alrededor de ese valor de c. Y luego supón que la segunda derivada existe. Es doblemente diferenciable, ya lo dijimos. Ahora bien, podríamos estar trabajando con un punto máximo o con un punto mínimo o podríamos no saber con lo que estamos trabajando? Podría no ser ni un punto máximo ni un punto mínimo? Pero usando la prueba de la segunda derivada, si sacamos la segunda derivada y vemos que esa segunda derivada es menor que 0, como en este caso que tengo aquí, entonces lo que podemos asegurar es que estamos trabajando con un máximo relativo, con un punto máximo relativo en x igual a c. Es decir, estamos en este caso, en el caso que teníamos en un inicio. Ahora, si nuestra segunda derivada es mayor que cero, entonces estaríamos en este segundo caso, en este caso de aquí. Tenemos una concavidad hacia arriba y en el fondo del tazón es donde la pendiente es igual a cero. Tenemos un punto mínimo relativo. Y si nuestra segunda derivada es igual a cero, entonces no podemos decir nada al respecto. Estamos inconclusos, no sabemos lo que realmente está pasando en ese punto, por lo tanto, no podemos hacer ninguna afirmación sólida. Y bueno, ya que sabemos cómo funciona la prueba de la segunda derivada, ¿qué te parece si hacemos un pequeño y rápido ejemplo solo para ver si esto está funcionando bien? Digamos, no sé, que tengo una función h y sabemos que h de 8, esto es igual a 5, ok. Por otra parte, sabemos que h' de 8, esto es igual a 0. Y también sabemos que h' de 8, la segunda derivada evaluada en 8, esto es igual a menos 4. Ok. Ahora la pregunta es la siguiente. Dada esta información, podemos decir que el punto 8,5, este punto de aquí, es un mínimo relativo, es un máximo relativo o es inconcluso. Déjame anotarlo. Este punto de aquí. Es un punto máximo relativo, mínimo relativo o simplemente es inconcluso. Y bueno, como siempre, te invito a pausar el video y que lo pienses un rato. Intenta encontrar la respuesta. Bueno, nosotros estamos suponiendo que es una función doblemente diferenciable y pienso que es muy prudente suponer eso. Y por el bien de nuestro problema vamos a suponer que la derivada existe en una vecindad alrededor de x igual a 8. Bien, para este ejemplo, c es igual a 8. Entonces el punto 8,5 definitivamente está en la curva. Y también sabemos que la derivada es igual a 0, así que estamos trabajando con un punto, el cual nos da alguno de estos tres escenarios. Y además sabemos que la segunda derivada es menor que 0. Esto es muy importante. Sabemos que la segunda derivada de 8. Esto es menor que 0. ¿Y qué nos está diciendo esto? Bueno, lo que nos está diciendo es que caemos en este escenario que tenemos aquí. Así que solo con la información que nos están dando podemos decir que el punto 8,5 es un valor máximo relativo. Es decir, estamos trabajando con un punto máximo relativo. Y eso está muy bien. Ahora, si de alguna manera nos dijeran que la segunda derivada fuera igual a cero, entonces podemos concluir que no tenemos la suficiente información, que es inconcluso. Y si por alguna razón nos dijeran que la segunda derivada es mayor que 0, entonces caeríamos en este caso. Estaríamos trabajando con un valor mínimo relativo en, bueno, x igual a 8.